Buenos días, muy buenos días. Aparte, muy contentos. Saludamos este ya lunes 19 de diciembre de 2016. Saludamos como siempre a nuestros compañeros y amigos, don Efrén Méndez Aguilar. Buenos días, nuestro querido poeta urbano Buenos días. Octavio Castillo Mendoza. Buenos días. Así como a toda la gente que nos ve aquí en Tamazunchale y la región. Recordarles, muy contentos, que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados acá en la Avenida Morelos número 6 del populoso Barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comodidad estamos repitiendo nuestra programación en distintos horarios. Pues un clima bastante rarito. Ayer un solazo, un poquito de calor ahí en la capital del estado, pero ya por la noche, pues en la noche hubo que sacar las cobijas porque estuvo muy muy rica la noche. Pero ya ahorita muy temprano, como siempre, ya la gente circulando, la gente haciendo su vida cotidiana, pues nos da bastante placer regresar nuevamente aquí a este estudio. Y pues sin más preámbulos iniciamos. Don Efrén Méndez, Tabo Castillo, buenos días, adelante. Buenos días, pues algo de frío, sí, se sí. Ya estaba pronosticado que nos iba a llegar algo de frío más en esta temporada. Gracias como siempre, antes de iniciar este programa, como siempre, gracias a Dios que pues que nos da la maravillosa oportunidad de poder estar hoy, esta mañana, aquí muy muy temprano, como ya tiene pues que 8 años, 8 años que estamos desmañanándonos. Pero bueno, gracias a Dios que nos da esa oportunidad. Y como siempre también gracias a la gente, gracias a esas familias que están allá atrás ahorita de esas pantallas, en los televisores, muy temprano o en la repetición. Muchas gracias por su preferencia allá en Chapulhuacanito, en Tamán. Gracias aquí en la cabecera municipal, en los pueblos mágicos, como siempre lo he dicho, para mí los pueblos de la Huasteca todos son mágicos, como Gilitla y Matlapa. Gracias que pues por su preferencia, porque como siempre lo he dicho, sin ese auditorio pues no seríamos nada. Entonces no queda más que darles las gracias. Y bueno, pues casi se está terminando un año y otro año que se va, y que nos han distinguido y nos han soportado ahí. Pero se agradece, se agradece. Y bueno, pues un saludo a los que están fuera también todavía de aquí, de Tamazunchale, que no han podido pues estar con sus familiares en estas fechas, que están fuera del estado, fuera del país. Muchos ya andan aquí, ya se reunieron con sus familias, qué bueno por ellos. Algunos tienen muchos años que no venían, otros pueden venir cada año. Qué bueno que se juntan las familias. Y gracias a todos. Y antes de que se me olvide, un saludo porque luego me regaña Doña Mati, la esposa de don Juanito, qué garay. Ya no los saludo. No, es que la verdad que Como ya no soy tenemos cristiano. pendiente un cafecito ahí con Doña Mati, pero no hemos podido, la verdad, porque pues la chamba, tenemos que darle duro. Pero un día de estos prontos tenemos ahí echándonos ese café. Por lo pronto, un saludo desde aquí, y gracias que se acuerdan de nosotros. Tabo Castillo, cuando hablamos detrás de cámaras acerca de los cambios climáticos esta mañana, de los famosos carcelazos que se dan, buenos días. Sí, es una etapa muy crítica para muchos, aunque para la mayoría es de mucha alegría y de reflexión y de fiesta. Hay gente y hay sectores donde se afectan emocionalmente de manera muy severa, y lo vemos sobre todo en los países muy desarrollados, donde pues aparentemente tienen superadas los estigmas de la marginación, y sin embargo es donde se dan las más grandes contradicciones. El día de ayer precisamente hablaba con una persona que venía desde Canadá, vino acá a pasar con todas las contradicciones sus fiestas de diciembre aquí en Tamazunchale, y me platicaba que estaba muy sorprendida las situaciones que se viven en los países del norte. Y me decía que, por ejemplo, en Vancouver el día de ayer, tan solo en ese día, había 9 casos de suicidio entre jóvenes, cosas que pues
uno se sorprende y dice, ¿por qué no se vienen para acá? ¿Qué hay tanto que hacer? Y aquí van a encontrar motivos para emocionarse y para fundamentar otra vez lo que es nuestra gratitud por este milagro de la existencia, Jaime. Y no quiero pasar por alto, como dice don Efrén, el saludo a los grandes amigos allá en la Jacarandosa Matlapa. Se reunió el clan de los Mendiosa, allá la familia de don Chevo Mendiosa, de César Torres Mendiosa, de don Modesto, de el cronista, ese sí es vitalicio ahí de Matlapa, Monterrubio Mendiosa, y Rafael. Hicieron un buen evento por ahí, muy emocionados, encontré a varios de ellos. Muchas gracias por la invitación ahí en Las Palmas, y pues siempre es un gusto ver a esas familias que le han dado presencia y forma a un proyecto tan importante como es un desarrollo social. Y pues también ya encarrerados, la felicitación para mi amigo de siempre, a Hildiberto Torres Herberta, al señor Hildiberto. Felicidades, Beto, otro cumpleaños más de tu feliz existencia. Felicidades, una felicitación a su esposa, que tuvo el gesto, la decisión de donar parte de sus recursos para los niños de las comunidades. No les pidió ni credenciales ni nada, ella le dio directamente ropita y cosas a varias comunidades. Y quiero hacer este comentario porque ya me dice Hildiberto que está retirado ya de toda la tenebra política y se va a dedicar exclusivamente a lo que es la alegría de vivir, de servir y de estar con su gente, sobre todo con su familia. Felicidades, Beto, felicidades para todos. Bueno, interesante cuando hablamos del desarrollo social, del desarrollo de los pueblos, del desarrollo cultural, pero sobre todo el desarrollo educativo. Esto nos lleva a una comunidad pues muy importante y sobre todo muy cercana aquí a la cabecera municipal, lo que es Mecatlán. Cuando hemos estado por Mecatlán, pues nos han invitado de la Universidad Intercultural, del Colegio de Bachilleres, pero todas estas instituciones tienen una fuente inicial, una fuente común, que son las escuelas primarias. Y esta mañana pues recibimos pues importantes maestros, doctores, catedráticos, gente que se ha distinguido aquí en Tamazunchale por estar preparando las nuevas generaciones ahí en Mecatlán, en la escuela primaria Hermenegildo Galeana, y pues nos da mucho gusto recibir en esta ocasión a gente pues importante que está ahí dando lo mejor de su vida, aportando los mejores de sus conocimientos para impulsar a estas nuevas generaciones. Me refiero a la doctora María Luisa Morales Escobar, que es nuestra directora, a la maestra de inglés, nuestra compañera aquí de Entre Mujeres, un tiempo compañera aquí de Tamas TV, Lourdes Gómez Gómez, buenos días, Lupita, y al maestro Sergio Antonio Hernández Martínez, maestro del quinto grado del grupo, ahí en donde se han logrado bastantes cosas muy positivas. Pues iniciamos. Doctora María Luisa, pues bienvenida, y que nos platiques en esta mañana, pues qué nos trae por aquí, y sobre todo, cómo vamos ahí en la primaria. Pues muy buenos días tengan todos ustedes, y gracias a usted, mi gran maestro, aquí al compañero Tavo y al señor Méndez, por la invitación que nos hicieron a la escuela primaria Hermenegildo Galeana. La verdad es una gran distinción a nuestra institución educativa, pero sobre todo que es una institución de educación básica, donde nosotros recae la formación, la transformación de los alumnos, crear y formar buenos cimientos a estos niños, a estos chiquitos, para que el día de mañana pues sean grandes ciudadanos. Aquí en la escuela primaria tenemos aproximadamente año y medio de haber asumido esta gran responsabilidad, porque pues es un gran reto para mí como directora estar al frente de esta institución. Pues sobre todo de los grandes logros que hemos tenido en este año y medio en la institución es pues conservar la plantilla de compañeros catedráticos, tener auxiliares administrativos también, el maestro de educación física, haber hecho una gestión muy grande ante las instancias requeridas en San Luis Potosí para gestionar la maestra de inglés en la institución. Pues ahora sí, como ustedes han escuchado, Mecatlán es una comunidad muy cercana aquí a Tamazunchale, y pues ahí contamos con educación, se puede decir, muy completa, porque tenemos la educación inicial, preescolar, la primaria, telesecundaria, COBACH,
y la Universidad Intercultural. Así es que para nosotros como maestros de educación básica es recae en la transformación de los alumnos, pero sobre todo irlos impulsando. Yo siempre he dicho que no nada más todo encierra en Mecatlán, sino que también hay que llevar a los niños en la proyección, en la vinculación ante las demás instituciones aquí en Tamazunchale. Pues es interesante lo que habla la maestra de Mecatlán. Conozco Mecatlán, un lugar muy, muy bonito, la verdad, y los alrededores. Y es un lugar muy importante por la universidad que tiene. Es increíble que la universidad se la hayan llevado a Mecatlán. Pero bueno, no deja de ser tan increíble porque es intercultural. Pero bueno, todo empieza desde inicial, como dije, ¿no? La preparación. Maestra, o no sé quién quiera responder. A veces se batalla con la captación de adultos, de alumnos. Y he oído por ahí que muchas escuelas dicen, no, pues ya quieren cerrar, iniciar, quieren cerrar hasta la primaria porque no hay alumnos. Y he oído casos también donde los maestros pues andan en las casas invitando a los padres de familia que lleven a sus hijos, si es que están en edad de ir a la escuela. En Mecatlán no hay ese problema. ¿Cómo se encuentra actualmente la institución de la que usted está al frente? Mire, en realidad sí es un gran problema, porque cuando yo asumí la escuela había rumores de que la escuela ya se iba a cerrar, que nos iban a quitar maestros, pero ahí tenemos una captación de 80 alumnos. El detalle no es tanto de que los niños no quieran ir a la institución. Aquí el detalle es que tenemos cercana la escuela primaria de Axumul, la escuela de Atlaque, y nosotros quedamos en medio como un sándwich, quedamos en medio. Eso es una. La otra es de que pues ya hay medios de transportes, los niños que tienen la posición un poquito más solventes se los traen a las instituciones aquí a Tamazunchale. Yo estuve en la escuela primaria también Jaime I y tuve varios alumnos que venían de Mecatlán. Entonces ese es otro detalle. Por eso nosotros, nuestra preocupación en la escuela primaria como docentes y nuestro gran reto es aumentar, es ir en aumento. Por eso había un grupo que no tenía maestro y gestionamos un maestro municipal también ahí. ¿Por qué? Para que la escuela sea de organización completa y conservar la plantilla. Por eso se han hecho diferentes gestiones. Desde pues un agradecimiento también al maestro Valdemar y la maestra Nati, porque ella nos apoyó dándonos desayunos escolares para los alumnos desde primer año a sexto grado. O sea, que nadie se quedara sin desayuno. Esa es una. La otra es la gestión de la maestra de inglés, que vean ellos que la escuela, sí, vean ellos el cambio en la institución y entonces sí decían, ah, pues esta escuela me conviene, porque nosotros como padres de familia siempre buscamos lo mejor y queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo siempre he dicho, a nuestros alumnos hay que tratarlos como quisieran que trataran a nuestros hijos, con mucho amor. Entonces, eso es lo que se ha hecho en la escuela, las gestiones, y se han hecho diferentes gestiones en la institución educativa, desde tener a la maestra de inglés, la maestra Lulu, la compañera, inició este ciclo escolar ante una gestión que se hizo a las instancias requeridas. Maestra, estamos muy sorprendidos y muy a gusto con su presencia, porque es increíble que una escuela primaria, que normalmente se habla de con una categoría marginal, como es el caso de una escuela primaria de Mecatlán, de una comunidad, pues tenga una plantilla de maestros de excelencia, ¿no? Con reconocimiento, en el caso de usted, doctora, maestros muy bien calificados, que van a entrarle a un escenario con muchas carencias, muchas deficiencias y muchas contradicciones, empezando por los famosos usos y costumbres que luego se dan en las comunidades. Pero finalmente vemos que se está avanzando en un proyecto educativo muy fuerte y muy especial. Y por eso quisiera preguntarle aquí a la maestra Lulu que nos platicara un poquito su perfil académico
en la materia que le toca impartir, como es el caso de inglés, porque luego se toma esas materias nada más como distractores o para cubrir un programa. Caso especial, su servidor, yo estudié 9 años en inglés y no aprendí nada. Tuve que relacionarme con extranjeros para aprender en 2 meses lo que no aprendí en 9, porque nada más era de ir a la escuelita, hacer la tarea. Y aquí se trata de impactar y vincular directamente con la comunidad en un sector, repito, muy marginado. ¿Cómo le está haciendo, maestra? De hecho, muy cierto lo que usted comenta, es muy difícil cuando uno comienza a dar clases de inglés porque no todos los niños quizás en el principio muestran el interés que se requiere, porque yo creo que es algo muy desconocido que en este caso cuando yo también ingresé a la escuela nunca habían llevado inglés, entonces para mí pues es empezar de cero, pero muy contenta porque bien o mal la gente de Mecatlán pues ha sabido agradecer y pues más que nada me toman como una materia seria, no me toman como usted comentaba, como para rellenar una hora, no, claro que no. Muy contenta porque me han recibido bien, los niños han aprendido, he logrado empezar desde cero y ahorita tener un avance. Y pues prácticamente ya empezar a cambiar lo que usted decía, que todos enseñaban lo mismo, que manzana y no pasábamos de la cancioncita que hay, que todos conocemos. Sí. Pero muy muy contenta la verdad, sí han habido cambios, de hecho hay una nueva oportunidad para la escuela, va a haber una certificación especial de Cambridge que está ofertando el programa PRONE al cual pertenezco. Ese programa se está basando en que quieren certificar a los niños para que el día de mañana tengan una mejor oportunidad, ya sea de ingresar como maestro tal como yo lo estoy haciendo ahora, o incluso, ¿por qué no?, hasta trabajar en una empresa importante para que ellos desde chiquitos vayan demostrando que no solamente saben Apple, Pen o todas las cosas que todos saben básicas, sino que saben más allá de, y empezar ahorita que tienen la base, para que secundaria, más que nada ya puedan, yo creo que, empezar una conversación bien y traducir unos cuantos textos. ¿Se da el caso ahí en Mecatlán con tus alumnos que hablen su dialecto, que hablen el español y en este momento estén aprendiendo inglés? Sí, de hecho hay unos niños que sí, hoy en día, bueno, no hablan tanto el idioma que deben de hablar, muchos ya hablan español, pero sí están muy interesados en ambos, yo creo, porque los he comentado con mis alumnos y la verdad sí, sí les interesan aprender ambos idiomas. Pues maestro Sergio, en primer lugar, bienvenido esta mañana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de dialogar con los maestros que están haciendo la talacha día a día ahí, en este quinto grado, grupo B. Pues a ver, platícanos cómo te va ahí y cuáles algunos logros que se han obtenido al lado de tus compañeros maestros. Pues sí, muy buenos días. Pues yo estoy en el grupo de quinto grado. Llevo 1 año y medio que llegué a esta escuela, Hermenegildo Galeana. Pues el trabajo ha sido un poco difícil por los niños, ¿no? Que es una comunidad pequeña y los medios de comunicación pues están a la orden del día, lo cual sí nos, bueno, en mi caso sí me ha afectado mucho, porque sí afecta a ellos en cuanto a su conducta, sí, pero pues ahora sí que vamos cambiando, vamos mejorando, ¿verdad?, la educación ahí en la escuela. Y de los proyectos que se han gestionado, pues ha sido el de AGE. Ahorita está Escuelas al 100, que están haciendo unos baños, unos sanitarios. Van a remodelar unos salones, van a impermeabilizar, van a pintar la escuela, o sea, proyectarla más que nada para un mejoramiento, ¿no? Para que también lleguen más alumnos, ¿verdad?, para esta institución. Pues es difícil las escuelas en esos lugares muy bonitos, aunque son muy bonitos. Los padres de familia quieren traer a sus hijos hasta las escuelas
de renombre, ¿no? ¿Por qué, maestra, usted que ya tiene tiempo en esto, a qué atribuye que se quieran venir hasta, aunque batallen, hasta las escuelas que dicen que son pues lo mejor? Se supone que todos los maestros tienen la misma preparación, estudian lo mismo, reciben los mismos cursos, las mismas capacitaciones, se relacionan completamente en lo mismo. De repente alguna vez se viene para acá o de aquí se va para allá, pero no deja de pensarse eso, de que es mejor cierta escuela aquí que una escuelita de allá de Mecatlán, en este caso. ¿Por qué será eso, maestra? Mire, los padres de familia siempre queremos, a usted le sucedió, a cualquiera de nosotros nos ha sucedido, de que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y yo siempre he dicho, y lo he comentado con mis compañeros maestros en las reuniones, que ustedes deben de tratar a los niños, hacerlos sentir, hacerlos partícipes de como si estuvieran en un entorno familiar. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pues así lo mismo que los padres de familia nos exigen lo mejor para sus hijos. Entonces, acuérdese bien que hay padres de familia que decimos, no, yo estudié aquí, ahora yo tengo la posición económica de darle a mi hijo lo mejor. Aunque en la escuela primaria hay varios compañeros que tienen licenciatura, maestría y pues, servidora que tiene doctorado, yo siempre he dicho, vamos a proyectar a la escuela, a la institución, porque ellos luego dicen, es que allá tienen maestro de inglés, tienen computación y ven de acuerdo a la reforma, ven la televisión y dicen, en las escuelas deben los niños aprender el idioma inglés, deben de saber las competencias digitales. Entonces nosotros en la escuela, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra sala de cómputo, claro que ahorita la tenemos ocupada con un grupo porque se está rehabilitando la escuela. Entonces nosotros, ya terminando la rehabilitación, vamos a habilitar la sala de cómputo como es. Tenemos aproximadamente 15 computadoras que la vamos a habilitar y vamos a gestionar un maestro o un alumno del tecnológico o de la intercultural que vaya a hacer su servicio social. Esa es una. Maestro de inglés se prometió, ya se cumplió. Ya tenemos el maestro de inglés. Eso es lo que quieren. Entonces vamos a proyectar, pero también vamos a vincular la institución con otras instituciones. Acabamos de traer a los alumnos a la Expociencia el día lunes, aquí el día 14, aquí al centro. La Autónoma nos invitó, también la Autónoma nos ha invitado a varios proyectos, pero sobre todo también algo bien importante, que la escuela primaria de Mecatlán es una escuela de inclusión. Porque tenemos alumnos con capacidades diferentes, tenemos el caso de toda la familia de Efraín, Bonifacio, Lucas, Uriel, Luisa, y tenemos también a Alex, es un niño con síndrome Down, y pues ahora sí que se ha gestionado, y tenemos el maestro de apoyo, maestro de comunicación, trabajadora social y psicólogo en la escuela. Como ustedes se darán cuenta, la institución, la escuela primaria Hermenegildo Galeana, ha crecido pues en cuanto a gestión, por gestión, no ha quedado. Y nosotros buscamos lo mejor para nuestros alumnos. Queremos que ellos estén bien, por eso ahorita la rehabilitación de las aulas, pues se va a dar y se está haciendo ya. Y los padres de familia, sobre todo, que haya un equipo de trabajo. En primer lugar, la cabeza. Y que son los compañeros maestros, todos en equipo, y de ahí trabajar con los padres de familia. Que vean ellos que realmente se está trabajando y que esto ellos son portavoces de la gestión que se está realizando en la escuela primaria. Van a ver que en la escuela primaria hay más logros, pues claro que vamos a lograr mayor captación de alumnos. Una de las cosas que más se han argumentado en contra de la famosa reforma educativa es el hecho que dicen que no es posible llevar el proceso educativo como una receta de cocina, porque hay que considerar la idiosincrasia de los sectores a los cuales va dirigido el proceso educativo, con todas las contradicciones del mundo, pero finalmente, pues a nosotros nos parece que es un hecho de justicia social que todos los educados estén al mismo nivel y que se busque la excelencia o cuando menos la formación básica a esos niveles para que no haya contradicciones ni sectores favorecidos o excluidos en su caso.
Pero esto nos lleva nuevamente a la famosa receta de cocina, que pueden estar ahí todas las disposiciones, pero hace falta la mano de la cocinera, del chef, del que le va a dar. Qué mejor que usted, maestra, que es especialista en esos menesteres. ¿Cómo le dan sabor a ese proyecto educativo en una comunidad, repito, con tantas contradicciones, pero finalmente vincular a todos los sectores, población, con todas sus tradiciones y costumbres, a las autoridades que luego no les alcanza el recurso para hacer trabajos y la gestoría, y luego a poner en orden todo el equipo de trabajo que forma parte de esa institución? ¿Cómo le ha hecho, maestra? ¿Cómo le ha respondido su equipo de trabajo? ¿Quiénes son sus pilares ahí en esa, en ese trabajo tan especial como es la educación en una comunidad? Primeramente, yo siempre he dicho que todo lo que hagamos hay que hacerlo con mucho amor. Y a los compañeros maestros, la comunicación que fluya entre los compañeros. Y siempre les he comentado yo a ellos, el equipo de trabajo, siempre vamos a estar unidos, el equipo de trabajo. Y si ellos ven algo que yo a lo mejor no lo alcance a ver, luego maestros, comuníquenmelo, díganmelo para las mejoras de la institución. En la institución se han hecho diferentes actividades, hemos hecho exposiciones, hemos hecho trabajos de talleres de lectura, porque la ruta de mejora, nos hemos dado cuenta que la comprensión es el mayor problema de nuestros alumnos, que hemos hecho diferentes talleres donde nosotros invitamos a padres de familia, invitamos a diferentes instituciones que nos apoyen para sacar ese trabajo adelante. Pero sobre todo, de ahí también estar unidos con los padres de familia. Claro que va a haber padres de familia que van a decir, bueno, ¿y ahora por qué este cambio? ¿Ahora por qué esto? Yo siempre les he dicho que un cambio siempre genera ruido, y un cambio es para bien. Y yo les dije, bueno, desde que yo llegué aquí, yo no vengo a sentarme nada más, yo vengo a gestionar, yo vengo a trabajar, y la experiencia, a lo mejor eso es lo que me hace que jalar a mis compañeros y crecer, estar siempre nosotros contentos, reunidos, comernos el lonche juntos y aprovechar y platicar, estar siempre en el mismo tema que es la institución. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vámonos a ponernos de acuerdo qué día vamos a organizarnos entre todos el pinito, qué ideas vamos a aportar, algo que se vea en la escuela, el cambio en la escuela, y mantenerla siempre limpiecita. No, pues es que no tenemos podadora, cuando llegamos, es que no tenemos podadora, maestra, nos vamos a hacer actividades y vamos a organizarnos y se va a comprar la podadora. No, ahora ¿cómo le vamos a hacer para hacer el pinito, maestra? ¿Lo hacemos así, acá o acá? No, lo vamos a hacer y entre todos aportamos un granito de arena para realizar las actividades en la institución. Pero algo bien bonito que me ha tocado vivir, sobre todo yo siempre he estado, proyección, vinculación y extensión de la escuela primaria. Y me ha tocado organizar diferentes actividades, entre ellos el desfile del día 16, el del 20 de noviembre. Invito a todas las instituciones, a todas las autoridades, a ninguna institución dejamos fuera, y organizamos la primaria, se encarga de darle las invitaciones y organizar, y se han hecho actividades bien bonitas en Mecatlán, donde las autoridades dicen, no, maestra, se ve el cambio en la escuela. Pues eso es lo que queremos, que ellos vean el cambio en nuestra institución educativa. ¿Por qué? Porque todo eso es para bien de ellos. Yo siempre les he dicho, nosotros los maestros somos aves de paso a donde vayamos, pero también algo que siempre he marcado y siempre he dicho, a donde vaya yo como maestra, como profesional, siempre hay que dejar un granito de arena. E igualmente a mis compañeros maestros, a todos les he dicho, donde vayamos vamos a dejar algo siempre que hable bien de nosotros. Pues interesante lo que esta mañana los maestros de la Escuela Hermenegildo Galeana de Mecatlán nos vienen a comentar. Pero es fundamental dos cosas en las escuelas primarias, computación e inglés. Prácticamente herramientas que hace muchos años ni soñarlo, siquiera tener esto, porque nos hemos dado cuenta que ahorita los libros, absolutamente todo el equipo, generalmente viene en inglés. Y qué bien, qué bueno, qué excelente es que estas escuelas, no tan solo de la cabecera, sino de las comunidades, se han dado a la tarea de contratar a gente profesional de la materia, porque no meterlos como de relleno, como decía Lulú, sino gente que tiene la capacidad, que tiene la experiencia, que se ha preparado precisamente para ello,
y esta gente que vemos aquí en pantalla, pues reciba lo mejor en una escuela que se precie de estar a la vanguardia, con maestros preparados, con maestros listos, atentos a la famosa reforma educativa, y al final, sin duda alguna, pues vamos a obtener muy buenos resultados. En un momento le vamos a preguntar a la maestra Lulú que nos diga lo básico, los programas básicos que tienen en estas escuelas primarias, y de qué manera, de qué forma tan sustancial el alumno lo puede recibir. Pero antes vamos a escuchar estos interesantes mensajes de nuestros patrocinadores. En un momento regresamos. Por tu seguridad, no a la extorsión telefónica. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. No caigas en el engaño. Cuelga y denuncia. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. En estas fiestas te pido que cierres los ojos e imagines los momentos más felices de tu vida. Eso es lo que deseo para ti en esta Navidad. Que llegue a tu vida toda la felicidad de este mundo. Con cariño, tu amiga Rebeca Terán Guevara. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. Por tu seguridad, no a la extorsión telefónica. Cuelga y denuncia al 066, tu número de emergencias que a partir de enero cambia al 911. A tu servicio las 24 horas. Contra la delincuencia. Unidos somos más fuertes. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Comprometidos con la salud, los diputados aprobaron reformas para que se otorgue asistencia social a dependientes de personas desaparecidas, privadas de libertad, enfermos mentales, alcohólicos y drogadictos. Asimismo, para que en zonas marginadas existan brigadas médicas y, finalmente, para fortalecer políticas de prevención de embarazo en adolescentes. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Pastelería y panadería La Nueva Esperanza. Extenso surtido en pan dulce, bolillos, pasteles para toda ocasión, bodas, 15 años, fiestas infantiles. Pedidos al teléfono 483-107-3319. El mejor pastel y pan. Avenida Hidalgo número 102, Tamazunchale, San Luis Potosí. Pastel de merengue, queso Filadelfia, chocoflan, pay de queso, pay de piña. Le damos sabor a tus ocasiones especiales. En Pastelería y Panadería La Nueva Esperanza. El gobierno del estado y Conapesca firmaron un convenio por 12 millones de pesos para fomentar proyectos de acuacultura en San Luis Potosí. Dentro de los proyectos destacan la cría de tilapia y bagre, que podrán atender la demanda que se ha presentado en la entidad, principalmente en la zona huasteca. Son recursos importantes que gestionó el estado a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Permite que se establezcan o coadyuvan a programas como es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Generará fuentes de empleo y además se genera proteína para zonas rurales que se requieren. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
Estimados compañeros agremiados a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en San Luis Potosí. En la proximidad de la celebración de las fechas navideñas, quiero externarles mi profundo reconocimiento por formar parte de esta gran institución. Desearles a cada uno de ustedes y a sus familias, en la armonía de sus hogares, esté presente primeramente la salud, la tranquilidad y la paz. Enfrentamos tiempos difíciles. La carencia de valores en la humanidad nos obligan a reflexionar en estas épocas en las que seguramente todos tendremos la oportunidad de hacer un balance personal y enfocar nuestros esfuerzos para construir una sociedad más justa y más equitativa. Tenemos en nuestras manos la mayor riqueza de nuestro estado, los niños. A ellos nos debemos y por ellos estamos aquí. Ellos son nuestra razón de ser. La unión del magisterio es fundamental para enfrentar los cambios que impactarán a México. Hoy, más que nunca, debe prevalecer la alianza en las causas que benefician al país y a la educación. Hagamos de estas fechas la mejor ocasión para convivir con nuestros seres queridos. Ellos y nuestro trabajo serán siempre lo más valioso con lo que podamos contar. Construyamos juntos un mejor futuro para nuestro estado. A nombre del Comité Ejecutivo Seccional, les deseo que pasen una muy feliz Navidad en compañía de sus familias. El Estado modificó Código Penal para establecer que comete delito de abuso sexual equiparado quien a través de medios electrónicos o tecnológicos contacte, obligue e induzca a menor de 18 años o persona que no tenga capacidad de comprender a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexual. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Familias de Tampacán y la región huasteca. El Ayuntamiento de Tampacán les desea que en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo tengan mucha felicidad y prosperidad. ¡Feliz Navidad y próspero año 2017! Caminando juntos hasta la victoria siempre. Regresamos con todos ustedes, estamos platicando con los maestros de la Escuela Hermenegildo Galeana de Mecatlán y en especial con la maestra Lulú, que es la maestra de inglés. Ojalá que todas las escuelas tuvieran este beneficio, que los directores, los maestros, los padres de familia pugnaran, porque esta es una arma definitivamente tan necesaria como el oxígeno, ahora sí, para poder vivir y para que un alumno tenga la oportunidad de llegar a algunos estudios, pues no superiores, no estudios ya de manera normal. Pues, Lulú, platícanos un poquito, ¿cómo inician ahora con esa famosa reforma educativa? ¿Cómo interesar al muchacho de la importancia que tiene, cuando menos aprender lo básico de este idioma tan universal? Pues bueno, yo creo que primero que nada para todos los docentes de inglés es un reto iniciar con ellos para interesarlos, vaya. A mí lo que le comentaba a la maestra es que primero que nada estoy muy encantada porque me otorgó mi propio salón, cosa que nunca había pasado, lo cual a mí me permite pues hacerles aprender más fácil y ponerles imágenes y todo, ya que lamentablemente pues que en la escuela no contamos con internet ni señal de teléfono, nada. Entonces sí se me complica un poquito, pero gracias a que me dieron mi propio salón, pues ya trato de ponerles imágenes, trato de ponerles otras cosas. De hecho, la maestra me está haciendo el favor de gestionarme una computadora para que de alguna forma yo pueda ingresar videos ahí y que los niños aprendan un poquito más. De igual forma, yo creo que más que nada los niños se interesan con imágenes, con la imaginación. Yo siempre les he dicho, no se aprendan las palabras como se las pone, ¿no? Típico de
inglés y la traducción en español. Yo siempre les digo, aunque suene un poquito loco, les digo, cierren los ojos, imaginen la imagen que les estoy diciendo de la palabra. Si les estoy diciendo casa, plasmen una casa en su imagen y repitan en inglés 3 veces y se lo aprenden. Se los he comprobado que se lo aprenden más rápido de lo que se imaginan. Y pues yo creo que eso es lo que los maestros pues hoy en día estamos tratando de implementar, que ya usen más la imaginación, que ya no sea nada más de leer ni de estar de que, ay, es que lo tengo que hacer por pasar una materia. No, queremos que ellos se enamoren del inglés, como se los comentaba hace un rato, basado en imágenes, en libros, en, no sé, en otras cosas que les facilitan su aprendizaje. Pero la verdad, pues yo sí quiero agradecerle aquí a la doctora María Luisa, que me ha apoyado de verdad mucho, gracias a que gestionó, pues yo estoy muy contenta de estar en Mecatlán, se lo he dicho, yo he trabajado en otras escuelas y ninguna como esta, la verdad muy muy agradecida porque me ha entregado todo lo que yo necesito para que los niños aprendan. Cuando se habla de certificaciones, pues se busca no caer en el anacronismo, pues hay maestros con todo respeto que el tiempo se nos vino encima y ahora es muy diferente a esto. ¿Cómo está esto de las certificaciones y qué tanta importancia tienen para ustedes? Bueno, de hecho es muy importante las certificaciones que se están otorgando hoy en día, porque antes cuando yo inicié en el programa de PRONI, que es el cual pertenezco, muchos docentes pues entraban, presentaban un examen y pues de ahí se basaban para ingresarte a una escuela, ya sea preescolar, primaria, secundaria. De ahí hoy en día parten con un nuevo programa que están metiendo con PRONI junto con la compañía que se llama GLACE. Es una compañía muy importante que se encarga de, es un centro de idiomas, vaya, que nos está otorgando certificaciones a nosotros. Hoy en día nos hicieron un examen diagnóstico a todos los que trabajamos en el programa y nos están preparando igual que a los docentes de cualquier primaria, secundaria, pero nosotros en la materia de inglés. Se nos están otorgando cursos en el cual el programa nos está ayudando con la mitad y nosotros estamos únicamente pagando la mitad de los exámenes, no estamos pagando la preparación, y están ayudando desde los que inician con más, necesitan, requieren más de inglés básico, como a los que ya están más avanzados, e incluso nos están ofreciendo muchas buenas oportunidades, porque nos ofrecen de hecho una certificación empresarial, que con la cual pues ya puede trabajar uno en una empresa, y se busca que igual como nosotros nos están certificando, vuelvo a repetir, a los niños también se les ayude de esa manera. Sí, es interesante que los niños sepan hablar, ahora sí que sean trilingües, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conocí un maestro hace muchos años, aquí en el internado de Matlapa, que hablaba inglés, hablaba náhuatl, o sea, muy, muy completo. Pero resulta que él se va a trabajar para desarrollar el inglés y no le gusta. Me ganaba mucho más que estar aquí en una escuela. Él es de Tampacán. Y mejor, digo, yo lo entrevisté y decía que no, él mejora aquí. A lo que voy es, maestro, usted que está ahí con ellos. Hablan, son hablantes de la lengua materna los niños que tienen ustedes ahí. ¿Y qué prefieren ellos más? ¿Cómo los siente usted? ¿Cómo los nota? Pues es muy poco lo que hablan la lengua materna los niños. Ya no es como antes o en otras comunidades, ¿verdad? Que la hablan así como si fuera el español. Y pues ahorita sí están, los veo yo muy motivados a esta materia que es el inglés. ¿Por qué? Porque se van al salón de la maestra, llegan y conversan entre ellos. No, que ahora aprendimos esto, la maestra nos dijo esto, nos puso un examen, mira, yo saqué 10, también me sacó una mala. O sea, los niños sí están muy, pero muy motivados con esta materia. Y pues le digo que con la lengua materna, que es el náhuatl en este caso, pues no es así muy común, o sea, que se comuniquen entre ellos. Sí hablan una que otra palabra, pero sí, hablar así, comunicarse, pues no, ya no es como en, pues sí, prácticamente sí. Yo lo que les digo a ellos, a los niños, de que pues ahora sí que no tengan pena ni vergüenza de hablarlo, porque pues es, ajá,
donde prevalece. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es por la cercanía, ¿no? A Tamazunchale. O sea que no lo hablan así mucho. No. Siga prevaleciendo ese criterio de la escuela urbana y la escuela rural. Pero finalmente, como sea, veíamos que al maestro de la llamada zona escuela rural se le tenía como un bastión muy fuerte en el desarrollo de la comunidad, lo que significa que era consejero, era asesor, hasta legal, era gestor, les hacía hasta los documentos a las personas para sus solicitudes, y sobre todo la conducción de los alumnos en condiciones muy de mucha diferencia en lo que pasa en la zona urbana, como bien dice el maestro acá, por falta de comunicación o de los medios. Pero finalmente es lo que le daba el arraigo al maestro. Aquí en la zona urbana vemos a maestros que tienen tres o cuatro chambas, quién sabe cómo le hacen, ¿no? Trabajan en uno, en otro, y lo cual significa que nada más han burocratizado su ejercicio profesional, cumplen con el horario y ahí nos vemos. Y acá en la comunidad como que exige el fuá, como decía esa persona, ¿no? El extra, ponerle trabajo ya muy especial, y eso significa aplicar tiempo extra, aplicar recursos a veces propios, y sobre todo estar desplazándose para los diferentes ámbitos de gestoría que se generan en la comunidad. Con Mecatlán, con tantos barrios que tiene, y con esa demanda permanente de servicios y de atención, ¿cómo le hace usted ahí, directora? Bueno, en primer lugar, estar en constante comunicación con los padres de familia, porque usted bien lo ha dicho, es una escuela rural. Yo les digo que no es tan rural, es semi-rural ya, porque tenemos todos los servicios educativos. Ya es una comunidad semi-rural. ¿Por qué? Porque tenemos ya más facilidad de estar más cerca. En 10 minutos ya estamos aquí en Tamazunchale. Y aquí lo que se trata es de proyectar la escuela. Igual, los padres de familia se acercan a los compañeros maestros, a su servidora, a platicarnos sus problemas y orientarlos, sobre todo, a los padres de familia. E igualmente, si hay casos muy especiales con niños enfermos, igualmente los orientamos a que vengan al DIF, los apoyamos, los ayudamos, la gestión. Es más, en la escuela, si un niño lo vemos que está, se siente mal, órale, vámonos a hablarle al papá, a la mamá y llevarlo a la clínica. ¿Por qué? Porque tenemos la clínica, los servicios. Estar siempre es como en un negocio, atención al cliente, nosotros, atención al alumno. Al alumno y padre de familia, porque eso nos permite estar en mayor comunicación y sobre todo, le digo, ahí en Mecatlán es una comunidad, pues se puede decir, una de las comunidades un poquito más grande, diferentes barrios, pero es una escuela del centro, es una escuela que hace años fue de las primeras instituciones aquí en Tamazunchale, Mecatlán. E inclusive tenemos todavía cuatro aulas que son de piedra, que se están rehabilitando ahorita. ¿Por qué? Porque aquí en Mecatlán las personas siempre ven a la primaria como algo muy importante. Aún todavía se acercan a nosotros, claro, ya no es como anteriormente, me tocó trabajar en diferentes comunidades y sí, el maestro lo era, el todólogo, era desde doctor, psicólogo, licenciado, lo que usted acaba de mencionar, pero ahorita todavía los padres de familia en Mecatlán se acercan y nos dicen, oiga maestra, mire que mi hijo esto, mi hija aquello, o que mis hijos están, la mayoría de los jóvenes terminando el COBACH, se van a trabajar que a Monterrey, que a México, a Guadalajara, salen. Y los niños son los que se quedan con los abuelitos o con los tíos. Entonces, por eso hay esa comunicación. Ven que les pasa algo al niño, inmediatamente van a nosotros y nos hacen preguntas. Ahí ahora sí que ya el que no estudia es porque no quiere estudiar. En realidad, los servicios educativos en Mecatlán están muy completos. Hablaba usted hace un momento del náhuatl.
Ahí en Mecatlán tenemos escuela de educación inicial y también tenemos la escuela preescolar que es bilingüe, donde a nosotros como primaria formal a veces sí se nos ha complicado un poquito porque los niños vienen de, imagínense, de preescolar bilingüe. Cantan el himno nacional bilingüe, esos ejemplos les doy tan sencillos. Llegan a la primaria y empiezan los niños, aquí es un cambio para ellos ahí. Pero igual ahorita los niños de primer año, no es por nada, excelente maestro tenemos ahorita de los niños, ya en dos son los que todavía están batallando, pero ya comenzaron a leerle estos niños de primer año. Pues volviendo con la educación, con la materia de inglés, maestra Lupita, en primer lugar, el trabajo en el aula, sin duda alguna, está con los niños. Pero hay una situación especial. ¿Qué le comentan los padres de familia? ¿Qué rostro les ve? ¿Cómo la tratan? Pero sobre todo, ¿qué esperan de esta materia para sus hijos? Bueno, los papás se han acercado, pues ahora sí que muy contentos y felices. Yo prácticamente desde que ingresé no he tenido ningún problema, al contrario, quiero decir que ahí en Mecatlán la gente todavía se interesa por los niños, no los dejan al ahí se va como en otros planteles que la mamá nunca va, nunca se presenta, solo va cuando hay un problema, ¿no? Y acá no, acá mis respetos, la gente se acerca, me pregunta cómo van los niños, cómo van todos. La verdad, muy, muy, muy agradecida con Mecatlán. La gente sabe reconocer lo que uno está dando y pues prácticamente, pues como le digo, ahora sí que la gente ahí está muy contenta porque la maestra vino a cambiar la escuela. Yo la verdad no tuve el gusto de conocer cómo estaba, pero yo veo todo lo que ha gestionado, todo lo que pues ha encontrado. Por ejemplo, ahorita la escuela, pues yo estoy muy contenta porque llegué, les comentaba hace un rato, tengo mi propia aula, pero pues ahorita van a haber cambios, me van a cambiar hasta el piso, me van a cambiar mucho, y eso aparentemente no es importante, pero a los niños les ayuda porque, por ejemplo, en el salón, un salón bonito, ellos se transportan. Yo como les digo, a mí me gusta mucho tener mi salón porque ellos pasan de estar en el salón de siempre, de español, matemáticas, historia, a transportarse a uno donde pues pudieran imaginarse que a lo mejor están en Estados Unidos, ¿no? Y les ayuda. Entonces yo creo que eso los papás lo ven. Como una vez me dijo una señora, yo veo que los, o sea, están aprendiendo porque se graban las imágenes que usted tiene pegadas. Y pues para mí eso está, es muy bonito. La verdad no quisiera irme de esa escuela nunca, porque estoy muy, muy, muy contenta. Aparte de que, pues ahora sí que con todos los compañeros me llevo excelentemente bien. Y pues los padres de familia, pues no tengo ningún problema. Al contrario, yo creo que están ahí para ayudarnos y apoyarnos siempre en lo que hemos necesitado. Don Efraín Méndez Aguilar, ¿con qué nos vamos esta mañana con esta tercia de invitados especiales? Pues, más que nada felicitar, ¿no? Felicitarlos. Felicitar a ese equipo de trabajo porque se nota que es un equipo de trabajo. Porque de otra manera no funciona un plantel si no hay esa química, como luego dicen. Que bueno, ojalá y los niños decidan quedarse en Mecatlán a estudiar, los que son de ahí, los que son de los alrededores, porque pues lo bien, acá ya están muy amontonados, hombre, ya el maestro tiene 40, 50 alumnos. Y hay, es mucha batalla. Qué bueno que estén allá en Mecatlán. Además está muy bonito Mecatlán, a ver qué día podemos visitarlos por allá. Y la verdad, pues una felicitación a todos ustedes. Y ojalá los niños pues aprendan inglés, porque algunos dicen que no es importante, otros dicen que no, que el agua es más importante, que para qué quieren inglés, pero la verdad pues es el idioma universal, ¿no? Qué bueno, ojalá y esto siga mucho mejor. Adelante. Para nosotros siempre es un gusto recibir a la gente que está haciendo el trabajo de fondo a nivel comunidad, a nivel social, y creo que el día de hoy, para esta semana tan especial, como son ya las de fin de año, para nosotros es una alegría tenerlos. Pero pues platíquenos un poquito, si se pudiera, ¿qué planes hay para el año que viene? Bueno, para el año que viene todavía tenemos muchos planes, todavía tenemos mucha pila en la escuela. Mire,
Acuérdense que la reforma educativa nos habla de muchos cambios, que maestros preparados, que los maestros deben estar de acuerdo a las vanguardias, maestros innovadores. Estamos en la escuela primaria todos de acuerdo en eso. Pero para hacer eso, llevar bien lo que es una escuela de calidad, pues necesitamos una escuela que realmente sea de calidad, con buena infraestructura. Y por eso, la gestión que se ha realizado ahorita es la rehabilitación de 4 aulas de las que yo mencionaba hace rato, que son desde hace años. A esas aulas les van a poner vitropiso, van a poner la impermeabilizada, energía eléctrica, ventiladores, cambio de ventanas, que desde, no les puedo decir cuántos, desde qué años están esas ventanas y esas puertas, porque pues no sé, pero sí vamos a hacer esa rehabilitación, que sea realmente una escuela de calidad. Y también a la biblioteca, que es de lámina, le vamos a quitar la lámina, le vamos a poner techo de concreto, y al salón de la maestra Lulú le vamos a poner impermeabilizada, todas las aulas van a tener sus cortineros, sus cortinas, vitropiso, bien equipado, e inclusive se van a hacer 4 sanitarios bien hechos, también con vitropiso, bien acondicionados, que los alumnos no batallen. Y de ahí viene la gestión de escuela de tiempo completo, que los niños, el tiempo que van a estar en la institución, sea un tiempo agradable, a gusto, que la escuela esté en buenas condiciones, no como la recibimos, donde quiera entraban gotitas de agua los niños, maestra, voy a llevarme una cubeta porque me estoy mojando, y eso es lo que realmente a mis compañeros les preocupaba, pero más a mí como directora me era una preocupación enorme que los niños, que viéramos que en tiempos que hablamos de calidad y de cambios, en esas condiciones, pues no. Entonces aquí se trata de gestionar, y realmente se han gestionado diferentes diferentes cosas para Mecatlán, pero sobre todo estamos viendo terminar este proyecto de la rehabilitación de la escuela, y posteriormente nos vamos a ir con escuelas de tiempo completo, pero para esto seguir con la maestra de inglés, seguir con lo que es computación también y todo el equipo de apoyo que tenemos nosotros también, porque no queremos que se pierda ese apoyo, porque donde quiera en muchas instituciones piden, queremos también un maestro, un psicólogo, un trabajador social, y la escuela de Mecatlán siento que es una de las escuelas más completas de la zona escolar. Profesor Sergio Antonio, pues a ver qué nos platica hacia allá en este fin de año, cómo la vamos a pasar y sobre todo cómo mejorar tu centro de trabajo. Pues vamos a tener nuestra posada el día miércoles, como nos comentó la directora. El año pasado, como bien lo dijo, el cambio hace la diferencia, ¿verdad? Siempre ha sido que las cooperaciones de los propios papás, de los alumnos. El año pasado fue diferente, nosotros como docentes nos organizamos para darles la comida a los niños, y este año pues va a ser nuevamente igual. Nosotros como maestros vamos a cooperar, a sacar de nuestros bolsillos la comida de los niños, vamos a festejarles su posada por parte de nosotros como maestros. Maestra Lulú, te toca este momento. Hemos escuchado los mensajes de los presidentes municipales, de los diputados, pues el mensaje de Navidad de la escuela Hermenegildo Galeana ahí de Mecatlán. Bueno, pues yo creo que de parte de la escuela primaria Hermenegildo Galeana le queremos ahora sí que desear lo mejor en esta Navidad, que la pasen excelente, pero sobre todo que tengan salud y que disfruten a la familia, que es lo más importante, porque hoy estamos y mañana pues quién sabe, ¿verdad? ¿En inglés? Okay. We wish you a Merry Christmas, everybody. So I hope you have a great Christmas and have and enjoy your family. Okay. We wish you a Merry Christmas. Hope you have a great Christmas. Enjoy your family. And for everybody, I hope you have good health and have a Christmas again. Cerramos con nuestra querida directora. A ver, ¿qué nos puedes decir para despedir este programa? Bueno, primeramente,
A nombre de todos mis compañeros maestros, de mi gran equipo de trabajo que tengo en Mecatlán, en la Escuela Primaria Hermenegildo Galeana, desearles a todos ustedes una feliz Navidad llena de paz, mucho amor y mucha prosperidad. Y también recuerden a todos y que el año 2017 sea lleno de grandes éxitos, triunfos, pero sobre todo que vivan siempre con mucho amor. Y recuerdan esta frase, que la vida es tan solo un momento, hay que saberla vivir con mucho amor. Bueno, pues ya nos vamos, maestro Sergio, maestra Lulú, maestra María Luisa, pues ha sido un placer tenerlos esta mañana aquí con nosotros. Seguramente estaremos visitándolos ahora ya que las remodelaciones estén al 100% para dar a conocer a toda la gente que muy cerquita de aquí hay una institución que puede albergar a cualquier niño de Tamazunchale y la región. Pues ya nos vamos, don Efrén Méndez Aguilar, buenos días, nuestro querido Pedro Urbano, buenos días, y lo seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.